verdad que es muy gratificante, un poquito de calor, es normal por el terreno que estamos pasando en Málaga y la humedad aquí de las instalaciones, pero fantástico, calor humano realmente diría yo, ¿no? Esa participación de estos 8 municipios, aquí lo que prima realmente es la participación más que la competición en sí, y lo que se difunde pues valores y ese ánimo de los chiquillos de dar lo mejor de sí, de su familia y Diputación también entregada en aportar todas las condiciones posibles para que el deporte en la provincia pues esté y goce de buena salud. Buenos días, yo soy Antonio Arjona, entrenador del equipo de la Escuela de Natación de Archidona. Y estamos aquí en la final del circuito provincial de natación un año más. La experiencia muy bien como todos los años, felicitar a la organización porque este año se dividieron los grupos y tanto A como B yo creo que hemos sido equipos más equitativos y hemos disfrutado un montón. Muy bien, ya digo, porque nosotros que solamente prácticamente nadamos en verano, el hecho de que se hayan dividido, diferenciado los grupos de la forma que se han diferenciado, ha hecho que casi todos los niños a lo largo del circuito haya cogido algún diplomilla, algún podio y siempre algo que les gusta. Yo soy Mara. Lucía. Alba. Yo hice 100 libre y el relevo también. La de oro. Yo la de plata. Yo la de bronce. Muy guay. Bien. Hemos participado en 50 crawl. No, mentira, 100, ¿no? Sí, 100 crawl. Es duro porque es una piscina de 50 y estamos acostumbrados a nadar en piscina de 25, pero se te hace largo. Pero se lleva. No, ya llevo varios años participando y al menos la experiencia se mantiene.